Cuídame, si te cuidaremos. Madre cogió el hacha y va a cortar el árbol y el árbol dijo: ¡Para! ¡No me tales! ¡No me cortes! ¡No me mates! ¡Que soy un ser vivo como tú! ¿Ves? Y dijo: ¿Qué? Los pájaros escuchaban el abedul y el olivo cantando. Cuídame si te cuidaremos. Llegaron a un árbol y sus hojas eran como espinas. Era un pino. Pino. Y entonces la chica mayor cogió la hacha y va a cortar y el árbol dijo: ¡Para! ¡No me cortes! ¡No me mates! ¡Que soy un ser vivo como tú, ¿ves? ¿Otra? Y el pequeño dijo: sí, además, yo una vez encendí un cacá de animal y se encendió muy bien. ¿Podrías usar eso también? Toda la familia salió para cortar el árbol. Llegaron al primer árbol y era un árbol muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, con la piel blanca. ¿Sabéis cuál es? ¿Abedul? Un abedul. ¿Conoces el cuento? No. Pues era un abedul. No, pero alguien ha dicho abedul. Era un abedul. Y entonces el padre... Cuídame si te cuidaremos. Y el árbol dijo: ¡Para! ¡No me tales! ¡No me cortes! ¡No me mates! ¡Que soy un ser vivo como tú! ¿Ves? Y dijo: ¿Qué? Los pájaros escuchaban el abedul y el olivo cantando. Cuídame si te cuidaremos. Cuídame si te cuidaremos. Y el árbol dijo: ¡Para! ¡No me tales! ¡No me cortes! ¡No me mates! ¡Que soy un ser vivo como tú! ¿Ves? Y dijo: ¿Qué? Los pájaros escuchaban el abedul y el olivo cantando. Cuídame si te cuidaremos.